Cartagena. ¿Y tú quién eres? Buenas noches, mi nombre es Jorge Mondragón, soy agente de investigaciones especiales. El Paso del Diablo, ¿le suena? El caso se ha vuelto a abrir después de muchos años y como usted es el único sobreviviente de este terrible suceso, nos gustaría escuchar su historia. Va, otro periodista que se quiere hacer pasar por policía. Para nada, el caso se ha vuelto a abrir y necesitamos escuchar su testimonio como único sobreviviente. ¿Y usted cree que le voy a dar esa información? ¿Cómo se atreve a pedir eso? Comprendemos por lo que usted pasa, pero usted podría ayudarnos muchísimo con su testimonio. Podría frenar lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué muchachos tan estúpidos? ¿Y ustedes por qué no van a investigar? A lo largo de mi vida he vivido muchas cosas. Pero lo que pasó en Pasos del Diablo, no lo olvidaré jamás. Entonces podemos escuchar su historia. Deben saberla. Ya muchos periódicos mintieron sobre esa información. Pásale. ¡Siéntate! Desde hace 5 años no pago la luz. Pero espero no te importe. ¿Quieres una taza de café? No, señor, muchas gracias. Vaya, qué muchacho tan terco. Así era yo cuando era joven y por esa terquedad empezó todo. Recuerdo a mis amigos, Lucía, Fernando y Eduardo, buenos estudiantes. ¿Pero por qué decidieron aventurarse al Paso del Diablo? ¿Había una cuestión lógica para ir? ¿Alguna vez has escuchado ese viejo dicho que dice que el periodista va a donde está la noticia? Exactamente eso nos pasó. Aunque éramos estudiantes muy jóvenes, necesitábamos una buena noticia para nuestro proyecto final de periodismo. Sí, mi amigo, yo quise ser periodista. ¿Entonces fue un proyecto de investigación? Efectivamente, éramos 4 total. Eduardo, alto él, güero. Fernando, un buen amigo, déspota y arriesgado. Y Lucía, la hermosa Lucía. Y bueno, también yo. ¿Ya está grabando? Hágame caso. ¿Cómo sé que esta cosa está grabando? Ya está grabando. ¿Me estás viendo el puntito rojo? Se supone que tú eres el inteligente, ¿no? No se ve a ningún lado contigo. Uy, perdón. Voy a aprender a usar una de estas cosas. Déjalo, ya sabes hasta dónde llega esa inteligencia. Nosotros como somos sus gatos, aquí tenemos que andar soportando sus mamadas. Ya déjense de mamada, si tengo que trabajar con ustedes, prefiero hacerlo más rápido para acabar lo más pronto posible. Sí vamos a trabajar, pero tampoco es nuestro problema que te haya tocado en nuestro equipo. Además, bájale, ya te hicimos caso complaciéndote con el tema de nuestro reportaje. Está bien, vamos a trabajar. Y sí, escogí este caso porque sucedió bajo condiciones muy extrañas. O sea, el Paso del Diablo, piénsalo, ¿por qué crees que nadie siguió investigándolo más a fondo? Ya, vamos a trabajar. Admito que es un caso que sorprende a cualquiera. Y en realidad se me hace muy raro que después de 25 años hayan cerrado el caso, sin explicación alguna. Esperen, yo creo que está chido y todo, pero ¿no creen que podemos meternos en problemas? ¿De qué hablas? Pues puede que sea peligroso. Y pues ya sabes que ni siquiera la policía pudo investigar qué fue lo que pasó. O digo, si fue algo. Y seguro piensas que fue el chupacabras, ¿no? O seguramente alguna historia tonta que cuenta la gente por ahí. Pues ya veremos. Iremos a checar lo de los vecinos que viven aquí cerca a ver qué dicen sobre la historia. O tal vez, quizás... O quizás murieron en el intento. Vamos, chicos. No tengan miedo. Además, ya habíamos quedado que íbamos a hablar de esto. Después de esto, seríamos tan famosos que ni siquiera vamos a hacer la tesis. Además, igual y Fernando tiene razón y encontramos algo extra normal. A ver si suena tan gracioso cuando nos veamos en la morgue. No mames, están bien pendejos. Estas son historias reales, no historias de ultratumba. De hecho, eso es lo que conseguí. Lucía, tenemos que grabar todo. Empiezas tú.
empiece por explicar lo que sucedió. Acuérdate que esto te va a entregar al final del reportaje. Tienes lo que vas a decir, ¿verdad? No quiero que la estés regando. Sí, jefe. No tienes que preocuparte por lo que tengo que hacer. De la cámara. Ya está. Primera grabación. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos empezando la investigación del caso Diatlov. Es sábado 22 de noviembre del año 2016 y son las 12 del mediodía. Bien. Hace 25 años un grupo de 6 jóvenes desaparecieron durante una expedición que hacían a los Montes Urales. Esto como parte de un viaje que hacían todos los años para practicar alpinismo. Los jóvenes partieron la mañana del 28 de abril de 1991, con el propósito de estar de regreso una semana después, el 4 de mayo. En un principio, a los familiares y amigos les pareció normal el retraso por las condiciones de la lluvia que se habían presentado. Pero después de 5 días la preocupación creció. Decidieron ir a su auxilio junto con policías y voluntarios para ver si algo había pasado. Corta la toma. Luis, ahí empiezas tú con la introducción y para que entremos con la historia así en suspenso. Sí, hemos visto las fotos, ¿no? Sí. Vamos a mostrar todo lo que tenemos y ya cuando hagamos la entrevista debe estar todo conceptualizado. No, solo di las evidencias con las fotos que ya tenemos. Yo pienso que es muy arriesgado. Es decir, si va a estar en un lugar poblado, como que va a estar muy lejos y sin oportunidades, ¿no? Sí, es escalofriante pensar que las armas han de andar por ahí buscando el camino de regreso a casa. Es interesante que vamos a hacer una entrevista a un muerto. Vas tú, después tú, Lucía. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Los esfuerzos para encontrarlos llevaron varios días, hasta que el 15 de mayo de 1991 fueron encontrados donde hoy se llama el Paso del Diablo. Debido a que esa no era parte de la ruta que debían seguir, según las investigaciones que se dieron después, determinaron que el clima hizo que perdieran el rumbo que tenían que seguir. Los archivos oficiales dieron a conocer que los 6 excursionistas habían muerto, ya sea por ataque de un animal o por el debido del clima. Sin embargo, los familiares y amigos dieron a conocer un testimonio más escalofriante. Así es, las condiciones en las que encontraron los cuerpos desconcertó a todos los testigos de la escena, escena que parecía haber salido de una película de terror. Los primeros indicios marcaban que no era un accidente porque los cuerpos se encontraban muy separados unos de otros. Muchos se preguntaron si pudo haber sido el ataque de un animal. Sin embargo, los que cuentan y muestran las fotografías aseguran de que es imposible que eso haya pasado. Pues a pesar de que los cuerpos se encontraron en distintos lugares, las heridas que mostraban eran tan severas que era imposible pensar que una manada de osos pudo haberlo hecho o cualquier animal de la zona. Ven, es lo que me refiero. No mames, déjate de cosas, vamos a seguir grabando. Sí, además, terminamos igual o peor que ellos, ¿no? Además, eso fue hace 25 años, no sé qué le tienes miedo. Ya, niñas, dejen de pelearse, por favor. Ya, Fer, no nos va a pasar nada. Además, eso ya se fue mucho tiempo. Por fin vamos a ver lo que pasó ese día. Exacto, si ni siquiera la familia supo qué pasó, nosotros qué pedo, qué vamos a saber. Ok, entonces vamos a grabar de nuevo. Luis, de nuevo otra vez. En 5, 4, 3, 2, 1. No obstante, a pesar de las peticiones por parte de los familiares, pidieron que fuera investigada más profunda. Las autoridades continuaron con una de las investigaciones sin permitir ninguna información a cualquier persona. Siempre presentaron la noticia como el ataque de algunos animales, dando como veredicto final fue el ataque de un grupo de animales. A partir de ese momento solo quedó como un terrible accidente. Después de eso, los familiares no cesaron con los intentos de averiguar qué es lo que realmente había pasado, pero solo consiguieron las versiones de algunas personas que se ofrecieron a ayudarlos, determinando que efectivamente no pudo haber sido el ataque de un animal, y que el acto había sido sanguinario y brutal. Pero no se supo más del caso, y hoy en día es un tema que se volvió una leyenda urbana, de la que solo se sabe lo que la gente ha ido contando. Otro aspecto importante es que durante la autopsia, uno de los cuerpos de los jóvenes reportó altos niveles de radiación. Ya, corta la grabación, creo que ya quedó bien. Pues yo creo que todavía estamos a tiempo de decir al profe que si podemos cambiar de tema. No, en verdad va a ser interesante que demos a conocer la historia de estos chavos. Busquemos un animal para mantener el argumento. Vamos, Fer. Además, un periodista siempre debe estar en busca de una buena investigación. ¿Pero a costa de qué? A costa de lo que sea, con tal de encontrar la verdad.
De lo contrario vamos a terminar en TV Azteca o Televisa. Bueno, entonces debemos investigar más en la hemeroteca. ¿Mañana pueden ustedes como a las 10 de la mañana? Yo sí puedo mañana. Está bien mañana para avanzar rápido. Pues sí, mañana. Está bien, entonces ya está. Mañana nos vemos a las 10 en la hemeroteca. ¿Sale? Pero, ¿cómo recopilaron toda esa información? Lo malo de los jóvenes de hoy en día es que ya no quieren leer. O ya no les importa investigar. Nosotros fuimos a la vieja hemeroteca de la ciudad. Tal vez usted no la conozca, mi amigo, pero visítela. ¿Y ahí encontraron toda esa información? Eso, amigo mío, es una buena pregunta. Lo extraño del caso es que casi no encontramos información sobre el acontecimiento. Años antes de lo sucedido con mis amigos, ocurrió algo similar con otro grupo de jóvenes. En el 91, si bien recuerdo. Nada más encontramos una especie de libro que de nada sirvió. Los estudiantes asesinados de una manera extraña, ¿no? Mucho no lo cree. Yo digo que no va a venir. Tal vez no quiera que investiguemos sobre el caso. O tal vez tenga razón porque ayer chequé lo que me dices y se ve algo extraño. No, pero es precisamente eso extraño que no le llama lo que lo hace más interesante. Ya, vamos a investigar, no sean así, vamos. Neta que a mí sí me interesa, ¿eh? O sea, tiene razón. Siento, igual no ganamos el Pulitzer, pero al menos servirá para saber qué pasó y cómo de consuelo para la familia y amigos. Para algo de servir. Perdón, se me hizo tarde. Creí que anda venías. Lo sé, pero pues qué van a hacer sin mí, ¿no? Quedamos en una hora. Pues ya vamos, Andy, vamos. Yo digo que si lo que ocurrió fue en marzo del 91, hay que empezar a buscar periódicos y archivos desde esa fecha. ¿O cómo ven ustedes? No, de hecho debemos buscar desde que sus familiares se dieron cuenta que no regresaban. Yo siento que vamos a tardar mucho si andamos buscando página por página. Bueno, y si buscamos por internet es más fácil. No creo. O sea, si el caso fue sonado, igual y abarcó varias primeras planas, ¿no? Además, los archivos de esa fecha no los vas a encontrar en internet. Buenos días. Buenos ¿Puedo días. Ayudarlos en algo? Tenemos periódicos de todas las fechas, están ordenados. Pero si necesitan un periódico viejo, necesitan traer guantes de látex. Sí, de hecho sí podría ayudarnos. Estamos buscando periódicos del año del 91, específicamente del 4 de mayo. Claro que tenemos, pero... Perdón por inmiscuirme, pero ¿qué pasó de esa fecha? ¿Por qué están buscando? Bueno, estamos investigando sobre el caso del paso del diablo. Es cuando unos jóvenes excursionistas se perdieron y cuando se organizaron los grupos de búsqueda los encontraron muertos, pero de manera muy rara. Y de la nada se cerró el caso, entonces estamos viendo qué pasa. No he escuchado el caso, a lo mejor no es tan importante como ustedes piensan. Por eso no es lo mismo. Entonces voy a buscárselos un poco. Sí, gracias. ¿Están loca, vieron? ¿O fue mi imaginación? Sí, debe estar loca. Tanto trabajar aquí, la doctora aquí también. No hay mucho del caso, no creo que encuentren nada. Bueno, de todos modos ese es nuestro problema. Yo creo que buscando no nos vamos a encontrar algo. De todos modos, gracias. Fíjense, hay que buscar. Buscan este. Yeah.
No es necesario que esté con nosotros. Nosotros, si necesitamos algo ahorita, le avisamos. Puede irse, si gusta, por favor. No sé si te diste cuenta, pero nos estaba como que mirando. A lo mejor y tú porque estabas leyendo, pero sí volteaba la mirada constantemente. Bueno, ahora sí. Ok, está loca. Vamos a seguir buscando y no perdamos tiempo. Esperen, miren, encontré algo. Pero no manches, o sea, es... Ni media plana le dedicaron a esto, es como si trataran de minimizar el problema, mire. Tienes razón, yo también encontré varias notas, pero son información de los animales y lo que dijeron las autoridades. Pero no hay ningún reportaje o crónica. Yo lo mismo, puras notas, nada en primera plana. Y si la señora tiene razón, digo, igual a lo mejor también estamos haciendo como que mucho escándalo por esto. Solo nos estamos guiando por mitos. Yo creo que hay que parar también. No, yo no lo creo. Yo lo que pienso es que las autoridades quisieron esconder o caso para no darle seguimiento. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que fue táctica de las autoridades para no expandir el pánico entre los pobladores del lugar. Yo digo que debemos dejar esto por aquí, ya llamar a alguien, unos familiares o alguien que estaba en el lugar para que nos digan mejor la verdad. ¿Y a los familiares los vamos a encontrar después de 25 años? Pues al menos deberíamos intentarlo, ¿no? Igual encontramos a alguien que sí nos quiera hablar hoy. Sí, ya sería mucho que no encontráramos ninguna pista. Pues en esta nota aparecen unos nombres de los familiares y de los voluntarios que estaban ahí. Anótalos. Bien, ¿encontraron algo? De hecho sí, mucho más de lo que esperábamos. Muchas gracias, señora. ¿Y qué fue lo que encontraron? Los elementos para seguir investigando. Como les dije, no le veo mucho el caso que vean eso. El paso del diablo es un lugar muy peligroso y era época de lluvia, así que pudo haber sido cualquier cosa. Creí que no se ve nada del caso. Ah, bueno, es que me acordé ahorita que les traje el periódico y pues lo mencionaron. Entonces quizá pueda hablarnos un poco acerca de lo que se acaba de acordar, ¿no creen? Pues como les dije, era época de lluvias. El paso del diablo es muy peligroso, así que pudo atacarlo un animal. La gente es fantasiosa y empezó a inventar historias, así que no tiene importancia. ¿Realmente cree usted que un animal fue capaz de hacer ese tipo de heridas? Cuando no existe un animal en esa zona que sea capaz de hacer algo así. Yo creo que más bien los familiares quisieron sacar dinero. Cualquier pretexto es bueno para sacar dinero. Pero no solo los familiares dijeron eso, está en los informes. Y la verdad no sé cómo es que pudieron decir que fue ataque de un animal y sabían cómo habían muerto. Las personas son muy fantasiosas, inventan cualquier cosa para salir en los medios de comunicación. Además, dejen de sacar conclusiones que no son. Pues yo creo que es mejor investigar más a fondo acerca del caso, porque no es necesariamente quedarnos con la opinión que tengan las autoridades y sacar pues, conclusiones a base de hechos. Claro, ustedes los jóvenes van a salvar el mundo, ¿no? A investigar todo y a crear historias fantásticas que pueden salvar a todo el mundo. Tal vez no sabemos al mundo, pero sí sabemos al mundo de su ignorancia, señora. ¿Saben qué? No tiene caso seguir investigando aquí. Hay que irnos. Ya, vámonos. No, ahí sí me acomodo, tío. Yo les acomodo. ¿Cómo vas a ver? Esto les puede servir. ¿Y cómo es la montaña? Bastante alta, si eso te refieres.
No me refiero a eso, señor. En verdad, no gustan una taza de café. Es demasiado bueno. Es colonial. No, señor. No quiero café, es usted muy amable. ¿Podría decirme cómo es la montaña? El pueblo, antes de partir, era bastante extraño. En el camino no vimos a una persona que nos diera referencia del lugar. Pero con lo que medio sabíamos de la montaña, decidimos aventurarnos. Lo peor es que no llevábamos nada para defendernos por si algo se presentaba. Pero bueno, éramos unos chamacos y no medíamos el peligro. Pues el paso del diablo parecía bastante normal, debo decir. Un lugar muy bonito. Y esos caminos, la verdad. Un paisaje verde. Nunca había visto algo tan grande. Y en verdad, era un lugar mágico. Los arroyos eran grandiosos. Si no es porque hacía demasiado frío, bien pude haberme metido. No recuerdo exactamente en qué lugar nos desviamos. Ahora, todo era más frío. La selva se convirtió más espesa. Y cada paso parecía más sofocado. Por momentos no sabíamos dónde estábamos. Pero como ustedes saben, amigos míos, un periodista tiene que soportar eso y más. Como si fuéramos policías, que no. Sí, de hace rato les iba a decir que nos pusiéramos a suéter o algo. ¿Se van a poner con qué? ¿Tú traes suéter? Sí. Amigos y yo bromeábamos diciendo que esos ruidos los hacían los muertos de hace 20 años. Esos que se aventuraron y los encontraron sin tripas y esas cosas. ¿Y después qué pasó? ¡Espérame ahí! Este viejo está loco. Sí, mi amigo. ¿En qué nos quedamos? En que Eduardo se desapareció. Yo me desaparté del grupo porque creía que si me separaba podríamos encontrar algo mejor. Pero cuando intenté regresar con ellos, ya no sabía por dónde estaba. Pero entonces, ¿cómo se enteró de que Eduardo estaba muerto?
Porque yo lo vi. ¿Y Fernando dónde estaba? ¡Espéreme! No he terminado de contar la historia. No mames, me espantaste. Vamos para allá. ¿Y qué pedo aquí? ¿Qué? Aquí no hay nada. ¿Por qué haces esto, hijo de puta? No debe haber un porqué. Es el legado de mi padre. Con este cuchillo mataron a Eduardo. Cuando corrí desesperado a buscar a mis compañeros, me encontré con una fábrica casi derrumbada. No sabía ni de qué era. Creo que se tardaron un poco, ¿no? Se me hace que están besando o algo por ahí. Todavía están cogiendo. ¿Dónde están? Luis, ¿en dónde estabas? Eduardo fue a buscarte, ¿no lo viste? Eduardo está muerto. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde sacas eso? No mames, no digas pendejadas. Vi una construcción allá atrás. Ahí fue cuando me perdí. Ahí encontré una casa, pensé que estaban ahí. Fui a buscarlos. Y ahí fue cuando encontré mames. A Eduardo Huerto. ¿Qué vamos a hacer? A ver, güey, no andes jugando con esto. ¿Hablas en serio? Yo les dije. ¿Para qué teníamos que venir acá? ¿Qué vamos a hacer? No mames. Ya cállate, Fernando. Tienes el libro de la hemeroteca, ¿no? Debe venir algo sobre esto. Saber qué está pasando. Sí, aquí está. Aquí lo tengo. Toma. ¿Sabes qué? Creo que esto está muy mal. La neta, mejor yo me largo. Perdón. No. Espera aquí. Voy a alcanzarlo. No, Luis. Pobre Eduardo. Ni siquiera quería trabajar con nosotros. Que todo es culpa de Luis. Bueno, no. Nada más quería algo bueno para el equipo. Fue un error, mira. ¿Por qué nos habrá dado esto? Tal vez tenga información. ¿Fábrica? ¡Fernando! 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 ¿Cómo usted, señor? Desde los 14. ¿Qué pedo, güey? Y seguía Fernando por varios minutos. No logré encontrarlo. Yo le gritaba por todos lados, pero me di cuenta que ya estaba muy lejos de Lucía, así que regresé a donde estaba ella. Entonces dejó a Eduardo solo. ¿Y qué pasó con Lucía? No la volví a ver.
¿Y cómo salió de ese lugar? Cuando seguí a Fernando encontré camino. Y al tratar de regresar por Lucía, me di cuenta que ella ya no estaba. Entonces pensé que era mejor seguir el camino y dar aviso para que hubiera una búsqueda. Es hora de irnos, Lucía. Hubo dos víctimas más después de sus amigos. ¿Usted se enteró de eso? Eso no lo sé. Ya han pasado más de 20 años. ¿Ves? Te dije que era un lugar muy bonito para venir. Deberíamos venir más seguido. Sí, está muy bonito, pero está un poco alejado de la ciudad. Ay, estamos a las orillas. No hay que preocuparse. Ayúdame, por favor. Regresa al auto, regresa al auto. Ayúdame, por favor. Mis amigos están ahí dentro del bosque. Tranquilo, amigo, ya llamamos a emergencias, tranquilo. Dios, este hombre se está muriendo. Auxilio, él nos atacó. ¿Quién nos atacó? Tranquilo. Agradezco la información que me ha brindado, señor Carvajal. Usted ayudará mucho a la policía con este testimonio. Al contrario, amigo, el gusto es mío. Una última cosa, jala la puerta antes de salir. Ha 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 ha!